El intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, dio inicio a las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante este 1 de febrero. Hizo un repaso en su discurso de los principales lineamientos que tiene previsto a desarrollar en materia de gestión en este 2021, pero también se ocupó de hacer un análisis pormenorizado de lo que aconteció en el 2020, un año extraordinario porque, como todos sabemos, estuvo atravesado por una pandemia mundial que, sin lugar a dudas, cambió el eje de lo que se tenía previsto como gestión municipal. Este es el primer tramo del informe que vamos a estar compartiendo en este programa, con precisamente los detalles de lo que aconteció con la llegada de Llamosas al cuerpo deliberativo y los primeros esbozos de su discurso. Auspicia en la Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio, seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels, ¿estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos. Nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. Corresponde citar a la primera sesión del periodo legislativo de sesiones ordinarias del año 2021
el día 1 de febrero del corriente, que en la sesión a desarrollarse deberá atenerse a los protocolos sanitarios y de prevención referidos a la pandemia de COVID-19, en virtud del esfuerzo de esta presidencia, en uso de facultades que emanan del reglamento interno del cuerpo legislativo, resuelve convocar para el día 1 de febrero del corriente a las 19:30 horas en sede del Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto a la realización de la primera sesión correspondiente al periodo legislativo de sesiones ordinarias del año 2021. Artículo 2, comunicar a la presente e invitar especialmente al señor Intendente Municipal, abogado Juan Manuel Llamosas. Artículo 3, disponer de todas las medidas necesarias para la realización de la citada sesión, respetando los protocolos sanitarios de prevención referidos a la pandemia COVID-19. Artículo 4, de forma. Gracias, secretario. Corresponde entonces proceder a tomarle la palabra al Intendente Municipal para que dirija su discurso a la comunidad. Es para mí una satisfacción estar hoy aquí cumpliendo con mi obligación cívica de rendir cuentas de lo actuado y también de fijar y trazar los objetivos que vienen por delante para este 2021. Como yo lo decía recién, el presidente de este cuerpo, por decisión y voluntad de los vecinos de Río Cuarto, el pasado 29 de noviembre, hoy ha sido ratificada esa enmienda que implica que por primera vez en la historia de Río Cuarto comience esta apertura el 1 de febrero. Y además es también mi primer informe en esta nueva gestión, por decisión también de los vecinos de Río Cuarto que ratificaron a través de las urnas y nos dieron nuevamente la confianza para seguir gestionando la ciudad. Este 2020 que acaba de concluir, claramente ha sido un año signado por esta pandemia, por este enemigo invisible, poderoso, que ha transformado el mundo y que naturalmente ha cambiado las condiciones de la agenda, dando prioridad absolutamente en nuestra gestión a la cuestión sanitaria, a las consecuencias que generó y que genera esta pandemia desde lo social, lo económico, lo productivo. Esta última semana que acaba de concluir nos dice que en la ciudad tuvimos promedio diario de 16-77 casos por día, de 16 casos por día, y que además el número de duplicación de casos es de 277 días, que tenemos 170 casos activos en la ciudad, el promedio de casos recuperados que supera el 98% en la ciudad de Río Cuarto. Este amesetamiento que estamos advirtiendo en la ciudad de ninguna manera nos tiene que relajar, ni mucho menos hacernos perder de vista que la pandemia continúa, que debemos seguir cuidándonos, manteniendo la distancia, cumpliendo los protocolos, con el uso de tapabocas y todas las medidas sanitarias que corresponden. Claro está que de aquel comienzo del año 2020, donde no sabíamos con qué nos enfrentábamos, cómo iba a llegar, de qué manera, de qué consecuencias iba a traer. Hoy tenemos esa luz al final del camino, que son las vacunas. Han llegado al mundo y también a nuestro país, que han comenzado a aplicarse en nuestra ciudad a través del hospital, por parte de nuestro gobierno provincial. Ya son 1.390 personas, vecinos y vecinas de la ciudad, personal de salud, que están en la primera línea, que ya han recibido la primera dosis y esta semana van a recibir la segunda, lo que falta. Pero vuelvo a decir que de ninguna manera esta situación nos tiene que relajar,
sino por el contrario, comprometer aún más en los cuidados. Sabemos muy bien que la experiencia de lo acontecido durante el 2020 nos prepara para lo que viene. Estamos preparados para afrontar esta segunda ola que ha llegado al mundo y que Río Cuarto ni la provincia de Córdoba va a ser ajeno a esas circunstancias. Y para ello estamos trabajando no solo con los tres niveles del Estado, entre todos, sino también con las organizaciones sociales, las instituciones de la ciudad y con el sector privado. Claramente este es el camino que nos permite avanzar en las soluciones. Este 2020 que concluyó nos tuvo como principal prioridad la salud, pero también todo lo derivado de las consecuencias que ha generado esta pandemia y que sigue generando. Y en ese sentido, nos tocó retroceder en la ciudad después de 6 meses de aquel marzo de 2020. Nos tocó retroceder para cuidarnos. Nos tocó retroceder para tomar aire, para cuidar a los que nos cuidan. Nos tocó retroceder para evitar que el sistema sanitario colapsara, tanto el público como el privado. Nos cuidamos y la sociedad comprendió la gravedad de los momentos que estábamos viviendo y acompañó, cumpliendo con esta decisión, aquel día de septiembre de 2020. Y en ese sentido, quiero agradecer a todas las instituciones de la ciudad de Río Cuarto, a los exintendentes, a las organizaciones sociales que nos acompañaron ese día, que me acompañaron ese día cuando tuve que tomar la decisión más difícil en mis 4 años y medio de gestión, porque sabía las consecuencias que generaba después de 6 meses de aislamiento y cuarentena para muchos sectores de la ciudad, que veían un daño más en sus ingresos, en sus condiciones de vida. Pero era la única medida oportuna y necesaria que las circunstancias de la historia requerían en aquel momento. Y agradecerle también a la sociedad, como les decía, porque entendió, cumplió, y porque pusimos en marcha un plan sanitario que dio resultado. Primero, por el cumplimiento de la sociedad a cuidarse, pero también porque llevamos a cabo un plan conjuntamente con el gobierno provincial que tuvo que ver con un diagnóstico, con tratamiento, con seguimiento de los casos que fueron surgiendo en la ciudad. Y en ese sentido, Río Cuarto, durante 5 meses, testeó a más de 80.000 vecinos y vecinas de la ciudad. Fue la ciudad que en promedio más testeo realizó, de acuerdo a sus cantidades de habitantes. Y avanzamos con 150 programas de identificar el barrio, es decir, fuimos en búsqueda del virus. ¿Para qué? Para lograr aislar a las personas que se contagiaron y evitar que contagien a otros. Y lo hicimos en cada uno de los barrios, cerca de los vecinos. Y pusimos en marcha un trabajo coordinado con el gobierno provincial y también con la región. Río Cuarto, y ustedes lo saben, es el epicentro de salud de todo el sur de la provincia de Córdoba, más de 600.000 vecinos. Aún antes de la pandemia, incluso de otras provincias, acuden a Río Cuarto, tanto al sector público como al sector privado, para la atención de la salud. Claro está que el desafío era mayúsculo. Nos pusimos a trabajar también con el sector privado, con las obras sociales, con el sector público y el sector privado mancomunadamente, para hacer más eficientes los recursos y lograr llevar a cabo ese plan sanitario que les mencionaba. Thank you.
más equipamiento y tecnología para los bomberos voluntarios de Córdoba. Estamos completando la compra del mayor reequipamiento de la historia a nuestro bombero voluntario. Fue una inversión de 147 millones de pesos que hizo el Estado provincial para cuidar a nuestro bombero voluntario, que son quienes nos cuidan de los incendios forestales y cuidan los bienes y las vidas de los cordobeses. Hay que cuidar a quienes nos cuidan. Me alegro muchísimo que Córdoba haya podido hacer esta inversión, que nosotros estemos al lado de nuestro bombero voluntario, que estemos siempre apoyándolo, porque el Estado cordobés siempre va a cuidar la vida de todos los cordobeses y vamos a invertir lo que haga falta para cuidar a los cordobeses. ¿Y quiénes nos cuidan? Son los bomberos voluntarios. Ellos tienen una acción heroica en los incendios forestales. Por eso quiero agradecerles a los bomberos voluntarios lo que hacen por nuestra Córdoba y quiero decirles que siempre, siempre pueden contar con el Estado provincial para estar apoyándolos y nuestros bomberos pasan a tener la mejor tecnología del mundo. Gracias, querido bombero voluntario. Entre todos, podemos y hacemos más. En Clínica Regional del Sud, implementamos un innovador sistema de consulta médica online. Te acercamos a la consulta con nuestros profesionales médicos desde la comodidad de tu casa. Ingresá en clinicaregionaldelsud.com y conoce más. Generamos nuevos canales para mantenernos más cerca. En tiempos difíciles, estamos con vos. Como acontece en cada oportunidad que el intendente esboza los lineamientos de su gestión,
por supuesto, es analizado de manera contundente por parte de los principales referentes de los partidos de la oposición. Ocurrió también en esta oportunidad y escuchamos la palabra de Carlos Ordóñez y también de Pablo Carrizo. Carlos Ordóñez termina el discurso de la inauguración oficial y formal de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. El intendente esgrimió un repaso de la gestión y los compromisos asumidos. Lo puntual, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen? Bueno, concretamente creo que ha habido algunos anuncios que son interesantes, puntualmente para los vecinos, ¿no? Son anuncios chicos, pero con mucha profundidad. Por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas a algunas obras que va a llevar, de las pocas que va a llevar adelante el municipio por administración, en Banda Norte, en Alberdi y en el oeste de la ciudad. Creo yo que a todo aquel vecino que se vea beneficiado con, por ejemplo, una apertura de una calle, con la pavimentación de un pasaje o con la obra de cloaca o de agua, son muy bienvenidas, y quien puede conmensurar de la mejor manera esta situación es el vecino que va a ser beneficiado. Eso en líneas generales en relación a la obra pública. En lo que tiene que ver con el discurso en términos generales, que es lo que hemos advertido, nos toca hacer el papel más crítico del discurso del intendente y lo hacemos con muchísimo respeto. Hay muchas de las obras, muchos de los anuncios vinculados a servicio público que están íntimamente ligados a lo que es la nación y lo que es la provincia. Se ve, si bien hemos revalorizado o he revalorizado primeramente algunas obras pequeñas que va a hacer el gobierno municipal por administración, la gran cantidad de obras que se van a hacer en Río Cuarto, según el intendente, en el año 2021, el año que transitamos, están íntimamente ligadas a los presupuestos provinciales y nacionales. Bienvenidas sean, lógicamente, uno no se pone a hacer el ADN de las obras, pero lo cierto y concreto es que el presupuesto de obras públicas que ha enviado el intendente municipal cuando se aprobó fines de diciembre del 2020 realmente ha sido un presupuesto muy pobre. Las obras que llegan vienen a partir de la gestión de los otros gobiernos, ¿no? Habló de la posibilidad de escucharlos, de convocarlos, de tomar parte de la referencia que ustedes plantearon como posibilidad de plataforma en las elecciones del año pasado para precisamente incorporarlo a la nueva gestión y ratificar esta idea de ser un gobierno de diálogo abierto. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Yo creo que es a partir de la coyuntura que se vive el anuncio del intendente. El intendente, en estos 4 años que han pasado de su primera gestión, no ha sido un intendente que ha convocado permanentemente a la oposición, ha sido más una cuestión discursiva que en los hechos reales. Lo digo con conocimiento de causa porque me ha tocado a mí presidir el bloque de la oposición de la primera minoría. Creo yo que la coyuntura, a partir de la aparición de este falso médico en la ciudad de Río Cuarto y que ha sido una noticia nacional, y que ha asignado la vida de todos los riocuartenses y también del sur de la provincia de Córdoba, porque estaba en el marco del COE y el municipio tiene una gran responsabilidad a partir de lo que ha sucedido. La situación de la pandemia y algunos que otros elementos que uno analiza, como por ejemplo, y probablemente para subrayar, el poco margen con que el intendente consigue la reelección, son algunos de los elementos que hacen que el intendente se vea condicionado y haga un llamado público a una apertura que en otras condiciones no sabemos si lo hubiera, no, mejor dicho, sí sabemos, no lo hizo en los primeros 4 años de gestión. Pero bueno, ojalá se pueda realizar y si fuera así es bienvenido. Pablo, termina el discurso del intendente, hizo muchos anuncios, hizo un repaso de la gestión. ¿Qué tomas como positivo? ¿Cuáles son los puntos de crítica y la expectativa que te genera esta situación de aquí en adelante? Es lo que venimos diciendo siempre desde el Frente Política Abierta. Los discursos, la verdad, son muy buenos, avizoran un futuro próspero para la ciudad, pero siempre nos remitimos a las acciones reales, ¿no? Nos extrañó muchísimo que no hablara de las grandes porciones de dinero que tiene el presupuesto 2021. Es decir,
la deuda municipal, hoy que supera los 1.400 millones de pesos, cómo se va a financiar, teniendo en cuenta que la recaudación ha bajado, y la situación de las viviendas, dijo que en 2020 habían sido poco más de 100, tenemos en cuenta que la necesidad habitacional hoy es de 15.000 viviendas. Es como un sello lo que dijo de decir, y el municipio no va a poder cumplimentar ni con el 5% de la necesidad de viviendas que hay. Y nos extrañó que no hablara de Cotreco, ¿no? La principal empresa que recauda en base a su tarea. Y a nosotros nos hubiese gustado que el municipio avanzara un poco más, ¿no? En sustituir lo que hacen las empresas a través de la mano de obra municipal. Pero bueno, la confianza está total a las empresas, el presupuesto en su principal gasto es a las privatizadas, así es que es un presupuesto que va a afrontar muy sustentado en lo que pueda enviar la provincia al municipio, ¿no? Por recursos propios se va a hacer difícil cumplir con todo lo que dijo. De todas formas, le deseamos lo mejor y creo que si logra cumplir al menos con lo que ha dicho el discurso en el área de salud, en el área de la industria local, avisoramos que puede ser benévola la gestión. Ya te digo, mucha confianza en los recursos que venden de la provincia y bueno, afrontar las deudas municipales, que dijo vamos a honrar la deuda, no dijo cómo, así es que ahí está el destino del municipio. Habló de la apertura, del diálogo, de escuchar la oposición, de los sectores que la representan y las instituciones. ¿Tu mirada respecto a eso? La verdad que el ámbito de discusión es el Consejo Deliberante para nosotros. No es una reunión de una hora, dos horas con candidatos muy disímiles, como puede ser la UCD y el Frente Política Abierta. Me interesó más cuando dijo nos vamos a juntar con la oposición que integra con el cuerpo deliberativo de modo crónico, y ahí se puede tornar algo más interesante. Cuando le digamos, bueno, la vivienda es importante la industria local y desarrollar acciones reales. Pero la verdad que reuniones para las fotos, yo ya tengo cierta experiencia, sé que no quedan en la nada, así es que, como siempre, lo importante son las acciones. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Paga tus impuestos de rentas con casi un 50% de descuento y de forma online. El 10 de febrero vence el pago único del impuesto inmobiliario urbano 2021 y la primera cuota del inmobiliario urbano y rural, automotor y embarcaciones. Anticipate y paga con descuentos. 30% de descuento si estás al día en todos los impuestos provinciales. Otro 15% de descuento si abonás el pago único de los impuestos inmobiliario urbano, automotor y embarcaciones. Y un 10% más con el pago único del impuesto inmobiliario rural. Además, un 5% extra si pagás por la web, por chat en línea o desde Rentas Te Llama. Y eso no es todo. Si abonás el pago único, además de los descuentos, podés hacerlo hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas cordobesa y naranja. Como yapa, si te adherís al débito automático en enero, no pagás la última cuota. Pagá con casi un 50% de descuento tus impuestos de rentas. Rentas Córdoba.
¿El viernes sale juntada con los chicos? Es el cumple de Pato, tenemos que brindar. Este domingo me invitaron mis viejos a un asadito, a la nona y toda la familia. Hace tanto que no los veo. ¿Sale Fulvito con los primos después de comer? Sí, de una. Arranca la semana. Tu hermana tiene el cumpleaños de su novio y vos tenés una reunión importantísima con tus socios y unos clientes. Ayúdanos a cortar con la cadena de contagios. El uso del tapaboca es obligatorio. Mantener la distancia social de 2 metros. Las reuniones sociales están prohibidas. Cuidarte es cuidar a los que más querés. Gobierno de Río Cuarto. Salud y Gestión tiene como foco principal la autogestión de instituciones públicas como hospitales municipales, centros de salud, dispensarios, proporcionando como herramienta una plataforma online de gestión de salud pública, sin costos de instalación ni canon fijo mensual. Nuestra propuesta refiere al recupero de prestaciones médicas brindadas por su centro de salud, sumando tecnología como historia clínica digital portable, mapa de salud, control de stock de farmacia, seguimiento de internaciones, manejo de turnos, estadísticas de salud y sistematización de proceso de facturación. La novedad es que incorporamos una tarjeta de identificación ciudadana para mejorar y simplificar la atención del paciente. Nuestro sistema nos permite mantener informada a la comunidad a través de WhatsApp y SMS de lo que el municipio necesite comunicar. Actualmente, más de 25 municipios y comunas nos han elegido por la accesibilidad y beneficios, obteniendo como resultado mejoras en su recaudación y atención sanitaria. La palabra de los principales concejales del Partido del Oficialismo es lo que vamos a estar compartiendo a continuación, precisamente haciendo hincapié y destacando los lineamientos positivos y más importantes de lo que esbozó el intendente en este discurso. Bueno, Armando, se produce nuevamente la presencia del intendente en el Consejo Deliberante, apertura de las sesiones, un discurso de una hora 45 con mucho contenido. En algunos aspectos haciendo repaso de lo que se hizo, en otros proyectando lo que viene para el 2021. ¿Tu reflexión? Sí, me parece que ha sido un discurso extenso y profundo. Me parece que se enmarcó muy claramente, primero en la crisis sanitaria, digamos, por todos conocida, digamos, y cómo el municipio fue tomando incluso con anterioridad una serie de decisiones que beneficiaron en un momento tan desgraciado como fue la llegada de la pandemia. Quiero decir, cuando él menciona que antes de que llegara la pandemia nosotros encaramos la obra del hospital, del viejo Hospital Cabrera, ¿no?, del centro de salud, ampliando el vacunatorio, ampliando, bueno, sabemos que allí tuvo lugar, digamos, parte del combate central que hemos tenido del brote en Río Cuarto. Así que me parece que enmarcándolo en eso, pero también haciendo mucho hincapié en la obra pública, me parece que ha sido una gestión caracterizada por hacer. Y como vos decís, también marcando lo que viene, me parece que tenemos muy pronto entonces la habilitación de la planta de efluentes cloacal, es sumamente importante, una obra de financiamiento nacional, provincial y local, ahora en marzo, y también la apertura de licitaciones que tienen que ver con cordón cuneta y pavimentación de calles históricas, digamos, ¿no? Como mencionó el intendente, que tiene que ver calle La Prida, recuerdo ahora, Aníbal Ponce, Malavia, Dilkenden, Kenón, digamos, me parece que son las de Banda Norte, me parece que son sumamente relevantes, el centro de descentralización
el CGM, que así como tuvo mucho éxito el de Banda Norte, va a haber uno en el lado oeste, en las cercanías del Mercomax. Me parece que fue extenso también en cuestiones que por allí no tienen una materialización tan grande, pero que tienen que ver con cómo contuvo desde lo social también la pandemia, haciendo un raconto de las intervenciones que tuvimos, que bueno, digamos, pusieron al municipio realmente en la tensión de tener que dar respuesta. Me parece que en ese sentido, mirando hacia atrás, hemos podido responder en el momento más oscuro, probablemente en la hora más oscura. El intendente lo dijo claramente, esto nos prepara también para algo que Río Cuarto no va a poder gambetear, que es la segunda ola, que la vemos en Europa, que la vemos en otros países del hemisferio norte y que seguramente también nosotros vamos, pero ya tenemos un conocimiento, tenemos una práctica que nos permite o nos permitirá abordar esto de la mejor manera. Ya vemos la luz al final del camino con las vacunas, así que creo que estamos en buenísimas condiciones. Me parece que es un intendente caracterizado, como decíamos recién, por el hacer, ¿no? Más que palabras, digamos, la enorme cantidad de proyectos a través del presupuesto participativo, de la gestión junto con el vecino. Me parece que es un poco la síntesis que te puedo hacer de lo que acabo de escuchar. Guillermo, presidiendo el bloque, digo, el episodio más importante institucionalmente hablando, la presencia del intendente, un repaso de la gestión, una expectativa, parte de estos 4 años te tuvieron como protagonista del otro lugar, digo, desde el Ejecutivo. Bueno, siempre es un día especial para nosotros, cada apertura de sesiones, ¿no? Y la verdad que este año, porque además tiene condimentos especiales. Por un lado, es 1 de febrero, por primera vez en la historia, a partir del cambio que todos conocemos. Primero votación por parte del Consejo de una enmienda de la Carta Orgánica y luego ratificación popular a través de un referéndum. Y desde este año el Consejo va a trabajar de manera ordinaria desde el 1 de febrero y hasta fin de cada año. Pero además porque es la primera vez que un hombre de las filas de nuestro partido, el justicialismo, puede producir su 5º discurso, es decir, que logra la reelección. Y después, bueno, la verdad es que escucharlo Juan Manuel repasar en la primera parte del discurso de hoy todo lo que pudimos llevar a cabo durante el año 2020, pese a la pandemia, bueno, nos pone a la clara en situación de cuánto se ha trabajado, del esfuerzo que el propio intendente y su equipo han puesto para seguir desarrollando la ciudad pese a la pandemia. Pero también, más allá de enumerar la infinidad de obras, servicios, acciones que se pusieron en marcha, también enumeró y muy claramente y detalladamente todo lo que hicimos para luchar contra la pandemia, que la verdad que fue un esfuerzo mancomunado del conjunto de la sociedad y que nosotros entendemos que ha dado los resultados que todos necesitamos, porque obviamente que nadie puede terminar con la pandemia, pero sí se pudieron mitigar, entiendo esto, y muchísimo los efectos que, si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos en conjunto con el resto de la sociedad, seguramente las consecuencias hubieran sido mucho más graves. Y en la segunda parte del discurso del intendente, la verdad que nos llenas de esperanza. No esperábamos otra cosa que no sea lo que Juan hizo, que fue ratificar el cumplimiento de cada uno de los compromisos y promesas que él llevó a cabo durante la campaña electoral con todos y cada uno de los vecinos de Río Cuarto, y la ratificación de seguir profundizando el trabajo en conjunto, sector público con sector privado, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, agroindustrial, económico de la ciudad de Río Cuarto, pero también no solo con los sectores de la producción, sino con las distintas organizaciones de la sociedad civil, con las distintas instituciones de la ciudad. Se ha comprometido a reunirse con quienes fueron sus adversarios en la última elección municipal a los fines de escuchar las propuestas y las ideas que tengan para Río Cuarto, y dijo también que si alguna de esas ideas, que seguramente las habrá, son importantes, se llevaron a cabo, y también ratificó su compromiso, que es el mismo que nosotros tenemos desde el primer día en este Consejo Deliberante y en esta gestión, que es trabajar en conjunto con los bloques que representan a las minorías. El camino que viene es largo y además implica muchísimos desafíos, y desde el ámbito legislativo van a
a pasar todos los temas que realmente atraviesan las necesidades y los temas que transforman a la ciudad de Río Cuarto, capital alterna además del país, lo que va a representar precisamente que estemos en la mirada y en el nivel de observación de todo el territorio en función de que se produzca y se concrete la visita del presidente y de todo el gabinete. En ese contexto, ¿cómo están preparando la tarea legislativa? Bueno, ya se está trabajando en la agenda, lo mencionó el intendente también, y obviamente que desde el Consejo Deliberante vamos a estar no solo acompañando, sino haciendo incorporaciones a las propuestas que entendemos hay que trabajar en conjunto con el Superior Gobierno de la Nación. La oportunidad que supone para Río Cuarto ser capital alterna de la Nación, una de las 24 capitales alternas, la verdad que es una oportunidad fantástica. Nosotros podemos hablar desde la experiencia, todos los riocuartenses, de lo que supuso aquella decisión de José Manuel de la Sota de declarar a Río Cuarto capital alterna de la provincia. La verdad que ha servido y mucho para mejorar la calidad de vida, ha servido y mucho para el desarrollo de Río Cuarto, y estamos muy esperanzados en que lo que ocurra con el Gobierno Nacional y la decisión del presidente, bueno, en todo caso, el presidente de enviar al Congreso Nacional y que allí fuera aprobado la designación de estas capitales alternas, va a ser un punto más, fundamental, entiendo yo, en lo que todos buscamos, y tiene mucho que ver con lo que hoy mencionaba el intendente en varias partes de su discurso, ¿no? De trabajar para generar empleos de trabajo genuinos en la ciudad, de trabajar para transformar los planes de empleo en trabajos que sean firmes, seguros y con continuidad en el tiempo, de manera de darle tranquilidad a quienes integran familias y tienen esa posibilidad de ese trabajo, que tiene que ver con la capacitación y que tiene que ver con el apoyo decidido a la actividad privada, porque entendemos que es la forma esa, y buscar entre todos cómo le agregamos valor a la materia prima que está acá nomás, rodeando la ciudad de Río Cuarto, en una vasta región de este sector de la Argentina, entendemos que puede ser lo que sirva para un despegue importante en lo que tiene que ver con la necesidad de trabajo, de fuentes de empleo en la ciudad de Río Cuarto, y en ese sentido es que vamos a trabajar, obviamente, tanto del Ejecutivo como desde nuestro bloque en el Poder Legislativo.
Cuando culminó la exposición del intendente, tuvimos la posibilidad de dialogar de algunos temas de actualidad que nos interesaban poder estar compartiendo con ustedes. Y también, por supuesto, en este bloque lo que vamos a estar escuchando es el desarrollo de los principales ejes de su discurso vinculados con lo que se viene en materia de propuesta de gestión. Sé muy bien que este va a ser un año muy complejo, que sé muy bien que no va a ser un año exento de dificultades, pero no tengo dudas de que vamos a salir adelante como lo hicimos siempre, que vamos a poder sobreponernos los recuartenses como lo hicimos ante cada adversidad y ante cada crisis. Esta no va a ser la excepción. Vamos a insistir con lo que hicimos bien y vamos a corregir lo que hicimos mal, porque hemos aprendido también de nuestros errores. Estoy convencido que la ciudad que merecemos y queremos solo la vamos a poder construir si trabajamos todos juntos, dejando de lado los egoísmos, dejando de lado las mezquindades. Por eso, y tal cual me había comprometido, la próxima semana voy a convocar a quienes fueron mis circunstanciales adversarios en la elección del 29 de noviembre para que vengan a aportar las muy buenas ideas que seguramente tienen para el desarrollo de la ciudad. No importa de dónde vengan, si son buenas las ideas las vamos a llevar a cabo. Y también vamos a convocar a los jefes de las bancadas opositoras para que en una agenda común de trabajo podamos buscar los puntos de coincidencia. Seguramente lo vamos a encontrar. Quiero decirles que con el gobierno nacional, desde que asumió, venimos trabajando en conjunto. Y agradecerles porque nos abrió las puertas y nos permitió que mucha obra pública, esperada por años, retornara a nuestra ciudad, como la autovía Olver, pero también la planta de tratamiento de líquidos cloacales, los programas de urbanización de barrios, las cloacas en el sur de la ciudad, solo por poner algunos ejemplos, el cordón cuneta que retornó para el beneficio de sectores importantes de nuestra ciudad de Río Cuarto, y también agradecer al gobierno nacional por haber decidido declarar capital alterna nacional al Río Cuarto, pero no desde la teoría, sino desde la práctica que ya conocemos los rioquartenses de haber contado con aquella decisión de José Manuel de Sota hace más de 20 años y en conjunto con la continuidad de nuestro gobernador Schiaretti para generar políticas de descentralización efectiva. Ya estamos trabajando con funcionarios del gobierno provincial y del gobierno nacional para la agenda de temas para que cuando el gabinete nacional y el presidente lleguen al aeropuerto trabajemos en políticas concretas. También estamos haciendo lo propio con nuestros legisladores nacionales que nos están acompañando en esta agenda. Y finalmente agradecerle a los vecinos y a las vecinas de Río Cuarto. Agradecerle por habernos ratificado la confianza. Sé muy bien que este es un compromiso con la historia. Sé muy bien que va a ser la primera vez que un gobierno justicialista tiene la oportunidad de renovar por 4 años más su mandato municipal. Por eso vamos a levantar bien alto nuestras banderas de la justicia social, de la igualdad, la solidaridad, y honrar los compromisos asumidos por cada uno de los recuartenses en esta gestión de gobierno. Y por supuesto, también mi mensaje para aquellos que no nos dirigieron. Mi desafío va a ser convencerlos que el futuro que viene por delante, el camino que hemos elegido, es el camino correcto. También para ellos va a haber lugar en este futuro que vamos a construir juntos. Piensen como piensen. Vamos a trabajar en conjunto. Quiero
decirles que el lugar que nos une a todos por igual, queridos vecinos, vecinas de la ciudad, es el lugar donde vivimos, es nuestra ciudad. Allí en nuestra ciudad es donde nosotros vamos a poner el compromiso para poder avanzar en una sociedad justa, solidaria, trabajadora. Y por eso, mi compromiso y el del equipo es que avancemos juntos en la construcción de ese futuro que nos merecemos. Muchísimas gracias. Dejo formalmente habilitada la sesión ordinaria de este año 2021. Fue una larga exposición y muy completa. Hubo algunos aspectos que llamaron la atención. Los colegas ya te han preguntado mucho sobre lo que planteaste como resumen de gestión y también sobre lo que viene. Hablaste de la provincia, hablaste de que se va a seguir trabajando en un contexto que va a vincular la gestión municipal con la provincia. ¿Qué intencionalidad tuviste cuando lo dijiste? No, reafirmar un compromiso de trabajo en equipo que pusimos en marcha en el 2016, en nuestra primera gestión, y que, como lo dije, se valora y se consolida mucho más en épocas de crisis. Cuando las cosas vienen bien, muchas veces pareciera que fueran naturales los trabajos articulados, pero cuando las situaciones de crisis tan profundas como las que estamos viviendo afloran, allí es donde se valora el contar y ser parte de un mismo equipo, el lograr apoyos, trabajos, auxilios, vínculos, no solo para honrar nuestros compromisos, que nos permitieron además llevar a cabo obra pública, como la costanera, como la planta de tratamiento de líquidos cloacales, y avanzar con los intendentes de la región para recuperar aquel liderazgo que Río Cuarto tuvo y que tiene que volver a tener. ¿Para qué? Para generar políticas de desarrollo comunes a través de las comunidades regionales, de la sociedad del Estado, como una herramienta, un instrumento que nos permita llevar a cabo políticas de desarrollo considerando la región como un ámbito natural donde se tiene que ejecutar. Estaba planificada la visita, la anunció el presidente de la Nación, somos la capital alterna del país. En ese contexto, ¿qué novedades hay? Porque se hablaba de que podía ser en febrero o en marzo. Bueno, estamos trabajando ya con los equipos, con el Ministerio del Interior, con los legisladores nacionales, con el gobierno provincial, y muy probablemente dentro del primer trimestre tengamos ya la visita del presidente y del gabinete en el marco de nuestra declaración de capital alterna nacional. Y lo más importante es que estamos trabajando ya en una agenda de temas que nos permitan avanzar en beneficios concretos, no solo en materia de obra pública, sino también de programas, de políticas públicas. Y tenemos la experiencia de ser, tal vez dentro de lo que son las capitales alternas nacionales, la única que ya ha sido y es capital alterna provincial. Y sabemos muy bien hacia dónde tenemos que apuntar, sabemos muy bien cómo gestionar determinados programas que nos permitan beneficios, no para la gestión, sino para los vecinos y vecinas de Río Cuarto. Juan, hablaste de la posibilidad de convocar a través del Consejo Económico Social a todas las instituciones, el tejido institucional que es muy rico de Río Cuarto, pero además de convocar a los partidos que participaron en la última elección en los efectos de poder tener un diálogo, punto de coincidencia. ¿Cómo vas a encarar esa etapa y con qué expectativa? Bueno, la semana próxima los voy a convocar, tal cual lo había anunciado, porque además hay buenas propuestas que se pueden implementar. Cuando la propuesta o la idea es buena, no importa de dónde venga, lo que importa es que podamos tener la capacidad de dejar de lado los sectores, de dejar de lado los egoísmos y pensar en el desarrollo de Río Cuarto. Y si hay un buen ejemplo, y vos mencionabas recién, de una política pública, de una política de Estado, es el Consejo Económico y Social. Allí conviven instituciones que piensan diferente, pero que quieren lo mismo, que es que Río Cuarto esté cada día mejor. Y en ese sentido he tomado la decisión, por eso voy a enviar la próxima semana un proyecto de ordenanza para que sean las mismas instituciones las que elijan quién va a presidir el Consejo. Es decir, voy a relegar la facultad que me concede la propia legislación municipal de poder designar el presidente para que sean ellos mismos los que designen a quien los va a coordinar, pero además como una manera de afianzar su independencia, su autonomía, y trabajar en conjunto como lo venimos haciendo en muchísimos temas.
dijiste que se venía al segundo brote de la pandemia, que estábamos preparados, que para ello se había trabajado, que hay un norte, que hay una previsibilidad con respecto a lo que viene. En ese sentido, ¿qué le podemos contar a la gente? Contarles que de aquel escenario de marzo del 2020, donde no sabíamos bien qué venía, cómo venía y qué efecto iba a generar, a hoy tenemos esa luz al final del camino, que son las vacunas. Las vacunas que implican, por un lado, progresivamente y a medida que vayan ingresando al país, la posibilidad de inmunizar primero a nuestro sector de salud, el que está en la primera trinchera. 1.390 vecinos y vecinas de personal de salud, médicos, profesionales, ya van a tener esta semana la segunda dosis y van a lograr, muchos de ellos ya, los anticuerpos necesarios para que no se contagie quienes nos cuidan y de esa manera lograr tener todos los recursos disponibles, además de todos los recursos materiales que se han ido incorporando, más camas críticas, más disposiciones de operativos que ya tenemos y la experiencia que hicimos en el centro de salud, en la escuela Libero Piarini, en el trabajo articulado con el sector privado que ha avanzado muchísimo. Es decir, cuando me refiero que ya estamos preparados porque tenemos la experiencia, porque tenemos el conocimiento, porque pudimos sobreponernos al brote más grande que tuvo la provincia el año pasado y porque además hay una sociedad que comprendió que en el momento que tenía que retroceder, aún después de 6 meses, se cuidó y pudimos salir adelante. La última que te tuvo que hacer es incómoda, pero realmente ocupó la atención de casi todo el escenario periodístico. Esta presencia de un médico trucho, estamos ante la presencia de un mitómano, un psicópata, pero lamentablemente sucedió el episodio. ¿Cómo lo van a encarar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, como lo manifesté, acabo de instruir en el día de hoy al fiscal municipal para que apenas se abra la instancia judicial, se constituya en actor civil y en querellantes para poner a disposición todos los elementos de prueba para que se castigue a este delincuente, a este estafador que viene estafando además a muchísimas ciudades de la provincia en un contexto donde lamentablemente la pandemia genera mucho sufrimiento, mucha preocupación, mucha necesidad de la gente. Imagínense que en ese contexto utilizar el ardid y el engaño tiene una doble gravedad. No solo porque estafó, así lo hizo en Córdoba Capital, en Villa Dolores, en Oliva y también en Río Cuarto, sino que fue a partir de esa acción de médicos de Río Cuarto que, advertidos de una sospecha, inmediatamente comunicaron y comunicamos al Consejo Médico que nos terminó de confirmar esta sospecha. Y por eso el Ministerio de Salud inmediatamente hizo la denuncia penal y hoy es la justicia la que está investigando. Nosotros vamos a poner a disposición toda la prueba y también vamos a exigir la reparación de los daños y perjuicios para que este delincuente cumpla y pague. El 2021 genera mucha expectativa y dicen que estamos condenados a crecer. Hemos caído tanto que lo que viene es crecer. Tu mirada respecto de la situación económica, lo financiero, ¿qué es realmente lo que ocupa y preocupa? Bueno, yo creo que también está íntimamente vinculado con la evolución de la pandemia. Nosotros sabemos que en la medida que logremos mantener y evitar que los casos se multipliquen, eso va a implicar que esta evolución lenta y este despegue lento que ha tenido, sobre todo en el último mes del año pasado, se pueda consolidar y afianzar. En la medida que no tengamos que volver a retroceder, porque las condiciones sanitarias así lo determinen, el camino entendemos que va a ser lento pero progresivo. Pero además está decir que son factores y variables que están íntimamente vinculados al desarrollo de esta pandemia, que lamentablemente ha tenido segundas olas en Europa, en varios países, y que dependerá del avance y el nivel de multiplicación de las inmunizaciones con la vacuna y también del comportamiento social, lograr de que no tengamos que volver hacia atrás. Bueno, Juan, nos queda pendiente de analizar cada uno de los temas porque realmente el abanico fue amplísimo. Seguramente lo vamos a ir desandando en los próximos tiempos, así que te agradecemos la gentileza de conversar con La Ribera. No, gracias a usted y un saludo grande a todos los vecinos y vecinas de Río Cuarto.